Hasta luego. Ah, gracias, señores. Ah, aprende muchas cosas. Gracias. Museo. Japan. Yes, sir. Oh. Danke, danke, danke. Arigato, danke. Arigato. Hai, arigato gozaimasu. Yeah, ah, sí, pero Diego. Right here. Wow. Ah, pero $10 está buena idea, ¿ah? Va a borrachar, tiene hambre, entonces puede comer y de postre en chocolate. What did you get there? Sería mejor. I just got it in Tokyo. That's true, Tokyo style. I do it in Japan, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias, thank you. buena. Mira, el señor confirmó bien, entonces. $10, pero vamos a conocer lugares. Vamos a conocer el copiló. Yeah. Empezamos tour, mira, hey, Bobby. Qué lindo, buena onda. Ah, qué lindo. Ay, subiendo a este lado. Uy, ay, 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 ay. Ah, fuerte, ¿verdad? Oh, está fuerte. Claro, fuerte. ¿Cómo estamos? Alemán, me imagino, alemán. Claro, alemán está duro. Dale, alemán, japonés. Duro. Oh, mira. Señores, quiero que ven a su izquierda, es la famosa mata de Durán. Esta es la mata de Durán. Ella, como ustedes pueden ver, mata de Durán, bastante delicada. Ella, para que echen los frutos en buen estado, tiene que mantener algún tipo de cuidado. Tiene que tener fertilizantes, tiene que tener. Gustavo chocolate. Gustavo. Hay que gozarla. Gustavo chocolate. Ah, qué bonito. Es lindo. Es lindo. Guay.
chocolatico. Chocolatico. ¿Y así huele? Está duro, pensaba. ¡Ay! Gracias, Margarita. Gracias, agradezco Venezuela. Mis panas abren Venezuela. Mira, derecho en Venezuela. Sí, son ellas. Coqueta. Ah, sí, mira, coqueta. Ah, mira. Así se llama. ¡Wow! Es una vista. Una vista grande. Bienvenidos a Chocolatico, vamos a hablar un poquito acerca del proceso del cacao. Si alguien sabe algo del cacao, lo más fácil, lo más sencillo, lo más básico. La planta. Muy bien. Va a empezar por la planta del cacao. Te pregunto porque si nos gusta el chocolate, ¿verdad? Debemos saber qué nos estamos comiendo, cómo se procesa, ¿verdad? Por ejemplo, el que tengo en mi mano se llama porcelana y él pertenece a la variedad criollo. Y el criollo es el que se cultiva acá en Venezuela. Del criollo existen alrededor de unas 20 o 30 variedades que se cultivan en todo el país Venezuela. ¿Sí? Él por dentro tiene una pulpa que protege la semilla, que es el cacao. Una vez que separamos la pulpa de la semilla la ponemos a secar, preferiblemente al sol, para continuar con su proceso artesanal. Lleva a cabo el mismo proceso de café, lo único que lo diferencia es el tostado de la semilla. Una vez que la semilla está 100% seca, la trillamos, que es separar la cáscara de la semilla, y obtenemos nuestra cascarilla para el té de cacao. Luego la semilla la pasamos al molino y nos da nuestra presentación de cacao en polvo. De allí lo llevamos a una prensa y obtenemos nuestra pasta de cacao, o como se le llama científicamente, licor de cacao. ¿Qué hacemos con esto? A partir de acá en nuestros hogares nosotros podemos hacer el chocolate caliente, el brownie, la torta marmoleada. Esto es la base para todo tipo de postre que lleve chocolate, ¿sí? Y a partir de acá obtenemos o nace el chocolate como tal. O esta barra que tengo en mis manos. Una barra con los tres chocolates que existen en el supermercado en una sola. Ella contiene chocolate de leche, que lleva pasta de cacao, leche y azúcar, el tradicional. Segundo, tenemos el chocolate blanco. Él está hecho con la manteca o la grasa de cacao, se le añade leche y azúcar, más leche para cortar la grasa. En el caso del chocolate blanco, independientemente, familia, la empresa o la marca que lo elabore, lo fabrica de la misma manera, en vista de que el chocolate blanco, su base como tal es la manteca, un derivado de cacao y no la leche. Hormonas que pierden, entre tantas, es la hormona llamada oxitocina, o por antes de eso, como le conocemos, la hormona de la felicidad. De allí es que las mujeres, cuando están en su día, tienden a estar en ese estado un poquito malhumoradas. Es porque van perdiendo esta hormona. Y una forma de recuperar o elevar esta hormona en el caso de las mujeres, ¿verdad? Los médicos recomiendan chocolate oscuro 70% por su alto pureza en cacao para elevar esta hormona como tal. Así que si queremos tener una suegra, novia, cuñada, hermana feliz y contenta, ¿qué va a hacer? Chocolate. Ay, ya aprende, hermana. Aprende, señor. Se lo aprendí. Dile, chocolate oscuro. No le vaya a ver blanco porque ya sabe lo que va a pasar. Muchas gracias. Así, familia, como se crea de cacao y chocolate, yo los invito a pasar a nuestra tienda y hacer una dinámica con ustedes. Voy a regalarle a aquel que le haga falta. Aunque ya son las 11. Tarde, muy tarde. Un obsequio de parte de Chocolatico. Aquel que presta atención y me diga cómo se llama el cacao. Todo gente inteligente, muy inteligente. Bien, amigo, ven y busca su premio. Muy inteligente. No sé si te hace falta a ti o le hace falta a ti. Eso, eso. ¿Qué vas a hacer? Te vas a tomar una foto con tu premio. Eso. Para llegar a la terraza. Chocolatería. Diga. Gracias. Maestro de chocolate, gracias. A las 10 de la mañana, antes de eso, hormonas, mujeres, por favor. Hay que saber, hay que saber. Mira, aquí todo. Qué bonito. Es todo hecho en acá, en la casa. Creador de aquí todo eso. Un placer, chocolatito. Sí, pues, señor. Muchísimas gracias. Wow. Entonces, ¿cierto? ¿Usted tiene finca de cacao en todo? Procesar aquí todo. Wow, buena. Wow. Dice que 100% hasta la... ¿Cuántos porcentajes baja? 70%. 70%. Y este es 100%. 100%. Sí. Wow. Cacao era medicina, ¿verdad? Antigua, sí, era medicina. Exacto. Medicina. Qué bueno. 100% y 70%. 70%. Gracias. Ese no vino de chocolate, ¿verdad? Ese no, 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 de mori parchida. Amor parchida, está pensando chocolate, no, vino, no. Yo quiero comprobar. Perdón, pero disculpe, yo estaba pensando, vino de chocolate, está pensando. Ah, bueno, perdón, perdón. Pero colaboración Japón y Venezuela. Emoji, emoji. Emoji. Sí, claro. Emoji. Emoji, emoji. Uh-huh.
Hello Kitty. Ay, gracias. 2011, supuestamente empezó, pero ¿qué hace todo? Es como diciembre 2022, es el 3 años. Ah, mira aquí. Ah, oh, mira aquí. Ah, oh, wow, bueno, pero eso, ¿cómo está? Ah, oh, oh, mira. Ah, oh, mira. Ah, oh, ok. Oh, ese es como fondue, cheese fondue, ¿sí? Parece. Permiso. Hola. Gracias. Vale, la verdad. Chocolate hecho de maná aquí. Gracias. Gracias. A la orden. Ya vengo con gente. Uf, está buena. Está buena. Uf, está buena. Disponible por acá. Este menú también. Chocolate caliente, con crema, fresas con crema y también el resto del menú. Ah, mira. Sí. Usted es alemán también, algo. Descendencia. Descendencia, ¿verdad? Oh, gracias. Ay, qué bonito. Buenas, ¿cómo estás? Pero está, qué bonito. La verdad es, tiene muy bonito, ¿verdad? Oh, tradicional. Tradicional, muy bonito. Mira, yo amo Colonia Tovar. La, 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 la. Muy bonito ese casa. Ay, 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 ay. Una virgen, virgencita. Ay, ay, sí, mira. Sí. Tenemos que aprender cómo hacer esta vaina. Mira, eso, ajisai. En japonés, ajisai. Mi mamá le encanta. Esa es como temporada de lluvia en Japón. Siempre tiene. Y yo escuchaba. Hoja es como venenazo. Pero, eso es ajisai. No sé cómo se dice en español. Bueno. Hola señora, es Saint Bernard. Va. Ahí tiene que ser whisky aquí, había jugado bourbon. Porque ellos están. Chao. Regresando. ¿Cómo está, jefe, señor? Oh, aquí. Oh, mucha gente, mira. Aquí. Artesanía. Oh. Hostia, artesanía. Artesanía, artesanía. Artesanía. Ah, artesanía. Y como gourmet. Okay. Ah, de sabor de alemán. Ah. Oh. Salchicha. Salchicha. Ah, mira, sí, salchicha, perdón. Salchicha. Oh, ah, perdón, no, perdón. Oh, oh. Oh, huele bien, ¿ah? ¿Eh? Súper bien. Bueno, bienvenido. Hola, hola, hola. Gracias. ¿Está buena? Sí. ¿Está dando usted? ¿Y si esa dice permiso que no? Bueno, pues sí. ¿El tuyo cuál es? Permiso. Es lo de ella. Disculpe, ¿no? El traje. Salchicha alemán. Permiso. El refresco es Pepsi, ¿verdad, Linda? Nos cae mucho, ¿no? Vamos. Pepsi. Lleva al aire. Den, 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 den. Fabi, den, den, den. Si te gusta o no te gusta, no sé. Ah, bueno, bueno. Ah, sí, a mí me gusta también. Permiso, puedo ver. Ah, permiso, disculpa. Permiso, buen provecho. Ah, bueno, ¿eh? Buen provecho. Salchicha más grande, ¿no?
¿Cuál? Todo un poco de sabor, lo que más grande del mundo. Aquí hice el unicornio total. ¿No hay problema? ¿Sí? En 15 metros de largo y 498.5 gramos. Sí, claro. Oh, historia, historia. Historia, historia. Perdón. Sonido y olor, esa, bueno. Esa que degustamos, ¿qué es? Polaca. Tres dólares. De esa se te puede preparar un perro caliente. Señora, ¿puede repetir otra vez qué es? ¿Qué viene aquí? Disculpe. Esto es chorizo tobar, pastel de carne, alemana, polaca, y se repite la secuencia, amiguito. Oh, gracias, señora. Colonia de Tobar. Chorizo de Armani. No, buena, 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 buena. Y todas las casas que construyen son con esa misma. Un estilo en todo, sí. Así es como vida de Colonia Tobar. Este está viviendo, está haciendo miedo, pero increíble, eso como virgen. Bueno, me gustó. Sí, me gustó. Escúchate, bueno. Ah, mira aquí, grande. Tres pisos. Pero muy bonito. Bonito, sí. Todo casa parece como con galletas. Puedo comer como... comestible. Sí, comestible, ¿verdad? qué bonito. Primera cerveza en Venezuela. Vamos a conocer, sí señor. Vamos a conocer. Historia. Antes de colar, like. Antes de colar, me gusta colar. Ay, mira. Teresa, cerveza. Oh, bueno, permiso. Junta, permiso. Ay, está poseando, lo voy a posear también. ¡Oh! Permiso. Ay, sí, gracias. Coloñera, mira. Primera cerveza. Luego tenemos la Porter, que es una cerveza oscura, tiene 6.2 grados de alcohol.
origen es inglés. Por último tenemos las frutales, que son una de mora y una de parchita, ambas con notas dulces, y ellas tienen 5 grados de amor. Ya les van a dar una muestra de la cerveza frutal de parchita y bueno, pueden pasar a la zona del bar. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Oh, ah, parchita fuerte. Interesante. ¿Ah? Parchita fuerte, sí. Ay, ay, mira, ay. Ay, ay, ay. Hay que borrachar. Gracias, porque es tan rico. Gracias. Permiso. Gracias. Parchita. Parchita. 5%. Sí. De grado. Para usted, suave. A mí no. Usted tanto más. Está buena, buena. Muy buena. De verdad, dulce. Después digo, yo. Yo quiero una. Disculpe, gracias, aprovecha, aprende de usted, aprende venezolano, ¿verdad? Hay que aprender. Ah, mira, ese jefe está grande, grande, grande. Muy bueno. Mira, está tan. Oktoberfest. Todavía, pero Oktoberfest. Mira aquí. Ay, vamos a intentar, ¿ves? Gracias. Perdón. Si quieres pasar al señor, tradicional, sí. Tradicional y mora tiene. Sí. También. Serían 3.5. Gracias. También. Claro, hay que tomar. Hay que borrachar. Tú también un poquitico, pero yo voy a tomar. Pero eso es tradicional. Fuerte. No es fuerte, pero. Dulce. Oh, sí. Ah, buena. Mira, ya te borracha, ¿eh? Ya tomaste mucho. No. Todavía no. Hay que tomar. No, verdad. Vamos a ver. Oh, mira. ¿Cómo? ¡Wow! ¡Diferente! ¡Tan! Tradicional, mora. Tradicional, inténtase, vale. Ese es mora. Buena vista, antes de tomar, buena vista. Hay que tomar con esta vista. No le gusta. Hay que tomar. ¡Fruta! ¡Ah, buena eso! Peligroso. Como jugo. ¡Ay, peligroso! ¡Ay, peligroso! Gracias. Entonces, esa es cerveza artesanía primero. Y abajo en el centro hay un lugar de cerveza. Primero cerveza. En Venezuela. Más tarde voy a chequear. Vamos a vino. Es de fachada alemana. Se ha mantenido desde 1843. ¿1843? Sí, eso entró como en ordenanza municipal ya, ¿casa? Para que todas las casas que fueran construyendo se colocaran, porque era la España. Original de 1843. Exactamente. Llegamos donde el vino. Vamos a conocer el vino de Colonia Tovar. Vino, mira. ¡Ay, peligroso! Otra vez. Bienvenido el vino. Vino. Mira. Vino y se fue. Ya. Cerveza, estamos contentos, pero ya vino. A ver si no le molesta, conserven el vasito para que hagan las 4 combinaciones. La primera es un vino semiseco a base de mora, tiene 11 grados de alcohol. Se acercan, por favor. Sí, claro. Hay que tomar el vino. Claro, hay que tomar vino. Permiso, sí, claro. Lo más importante es vino. Gracias, permiso. Toma, este. Sí, gracias, sí, señora primero. Damas primero. Qué bueno. Me falta alguien más por la degustación. Sí, disculpe. Gracias. Permiso. Es original, algo. La segunda degustación, amigos, es igual a base de mora, pero es un licor dulce con 18 grados de alcohol. Si terminaron, me pueden ir pasando los vasitos.
Segundo, 18. 18%. Dulce, pero. La tercera degustación, amigos, es otro licor dulce a base de fresa, igual con los mismos 18 gramos. Y también un. De fresa. Gracias. Ah, color poquitico clarito, ¿ah? ¿Eh? Oh, color clarito. Fresa. No, fresa. Igual 18, ¿verdad? 18. Gracias. ¿Cómo estás, Gustavo? Oh, parchita. Definitivamente es la madre. ¿Verdad? Igual, parchita. Siempre parchita la buena. Hola, parchita. Wow. Wow, qué buena. Parchita buena. Olor, sí, buena, buena. Fresa también, todo está buena. Olor, pero me gusta. Ay, parchita. Parchita, fresa. Mira, fresa, parchita. Ese de vinagre. Vinagre de manzana. Creo que sí, sí. De allá, okay, mora. Mora también. Parchita es $8. 8. Vinagre es $6. $6. Gracias. Mira, le gusta perro. Le gusta, pero animales. Mira, ay, súper bonito. Oh, bonito. Así es. Ah, pero esa es mi manera de como regresar, de volver a algo. Turismo también. Comprar hospedaje, comida en cualquier cosa. De volver para Venezuela, de volver a como otros lugares, también Dominicana y aquí en Venezuela. Pero agradezco, muy amable, muy, muy bonito. Una pregunta, ¿aquí es en la tienda? ¿Usted está haciendo como una familiar? Esa es la casa. ¿En la casa de ustedes? Sí. Ah, sí. ¿Y hace cuántos años ustedes empezaron eso? Desde el 2006. ¿2006 sí. empezaron acá? Exacto. ¿Y hace vino aquí? Allá está la fábrica. Allá fábrica. Perdón, yo no sabía, hay que chequear rápidamente. Perdón. Oh. Oh. Aquí es fábrica. Oh. Interesante. Artesanal. Artesanal. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh. Bonito, gracias. La sierra. Aquí es la primera casa. Uno de primero casa. Antes que tenía el molino, ¿no te acuerdas? Ojo. Parecen de muñecas, ¿verdad? Ah, sí, verdad, verdad. Eso. Wow, historia, historia. Uno de primero casa. Wow, mira. Uno de primera. Ay, 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 ay. Historia. Se cuesta, pero aquí mira. Ah, sí. Mira
qué bonito el jardincito. Buenas. Eso es jardín natural. Jardín natural. Qué lindo. Mira. Wow, qué bonito. ¡Mami! Mira ahí también todo. Todo. Increíble, mano de naturaleza. Oh, bonito. Completamente natural. Natural, ajá. ¿Ese tiene temporada de flores o no tiene? No, casi siempre, casi todo el año. Oh, sí. Sí, permanece floreado. Sí, ¿verdad? Sí. Increíble. Casi todo el año, sí. Por la altura y el nivel de humedad tan alto. Verdad. Lo que pasa es que yo soy de Japón y en Japón esa temporada es como junio y julio, nada ya. Más. Más o menos para esta temporada. Ajá. Es que se pone así bonito. Sí. Siempre está floreado, pero digamos que más bonito ahora. Ahora está. Entonces queda. Sí. Gracias. Pero permanece floreado. Siempre, ajá. ¿Eh? Ah, gracias. Siempre a la orden. Increíble, gracias. Ah, increíble. Bonito. Qué bonito, mano. Hasta arriba, abajo, todo lado. ¡Wow! Increíble. Sí, ¿verdad? Temperatura en clima así, entonces puede. Calle de flores. Madre naturaleza. ¡Wow! Increíble. Y hasta arriba. Todo. Y así. Buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, mira. Señora, ¿cómo está? ¿Otra vez? Ah, buena onda. Sí, me gusta. Me gusta. Muy buena gente. Qué buena. Ah, mi abuela está llamando. Ah, bonito. Oh, bonito. Gracias, conocí a gente, gracias, agradezco, gracias, muy amable, gracias. Ah, bueno, buena tour, me gustó, conocí gente, amigable, ah, bueno, me gustó, gracias. Regresamos, ¿y cómo será aquí adentro? Plaza, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mira. Oh, el pozo de la dicha. Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, una dicha. Sí. Dicha algo, sí, ¿verdad? Esa es buena. Ahí está la moneda, mira. Mucho dicha. Oh, bonito. Así es. Vamos a conocer dónde cerveza en Perú. Sí. Huele súper riquísimo.
Sí, pero hay que conocer, hay que conocer de cerveza. Vamos a caminar un poquitico para conocer el primer lugar de cerveza. Wow, mira, cancha de básquetbol también hay. Increíble. O sea, obviamente, es la vida, la vivienda aquí, gente. Hay que ser. Equivocado, creo que sí. Yo pregunté, señora, mire usted por allá arriba. No importa, vamos a caminar, vamos a conocer. ¿Mira? Ese señor, ¿verdad? ¿Qué dijo que eso? Esto. Dice que ahora, eso. Allá, ese del lugar, como cerveza, primero cerveza que produció aquí. 1843. Caballo, ¿cómo está? Una pregunta. ¿Ese aquí esa cerveza, ese primero cerveza vendió? ¿Qué? Primero cerveza. ¿Que si vende cerveza? Ajá. ¿Sí? Aquí. En Colonia Tovar. O sea, Colonia Tovar, 1843. ¿Sí? Ese señor me dijo que 1843 aquí. Empezó esta tienda. Ah, sí. Allá tiene los carteleros allá dentro de la ¿verdad? ¿Puedo ver también esta también? Claro, sí. Gracias. Oh, mira. Permiso, señor, disculpe. Un señor me dijo que esta tienda empezó vendiendo 1843. ¿Puedo ver? Primero. Permiso, ¿puedo grabar eso? Claro. Esta es fundación del restaurante. ¿Sí? Fundación de negocios. Esta es fundación de la Colonia Tovar. Mira, aquí en esta casa sí. Se hizo la primera cerveza de Venezuela. ¿Venezuela, verdad? Sí. Increíble, ¿no? Pero es la historia. Sí. Wow, ahí tienes la historia, mira. Los cuadros. ¿Puedo grabar? Está bien, no importa. Yo no soy de Japón. No, no hay, claro, no hay problema. Permiso, disculpe. Ah, gracias. Permiso, disculpe. Buen provecho, perdón. Perdón, disculpe. ¡Wow! ¡Qué historia, no! ¡Wow! ¡Historia! El cerveza empezó aquí, en Venezuela. Mejor que por adentro. ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! No. Gracias, señor. ¡Ah! ¡Wow! ¡Increíble! Muchas gracias. La cerveza empezó aquí. ¡Wow! En Venezuela. Gracias por enseñar. ¡Ah! ¡Increíble! Increíble. Bueno, polar también buena. Me gusta polar light, pero cerveza empezó aquí de Alemania. Obviamente, alemán empezó cerveza. Mira, aquí la casa Benit. Mira, aquí. Esto es la cafetería. Ah, cafetería. En arriba, cafetería. Y aquí. Que entré primero cerveza. 1843. Hay que ser aquí. Casa Benítez. Aquí, Casa Benítez. Vámonos. Hay que comer. Mira. Ta tan 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 tan. Historia aquí. Primera cerveza de Venezuela. Permiso, ¿puedes grabar rápido? Disculpe, perdón. Aquí empezó, ¿ah? Mira aquí afuera. ¿Sí? Ah, sí. Hasta el polar también. Sí, señor, claro, a Venezuela, polar, hay que ser polar. Sí, sí, sí. Polar también primero cerveza, en Colonia también, claro, sí. Claro, hay que ser. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Tata, mira. Cerveza y cerveza en Venezuela. Ay, 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 qué lindo. Bueno, permiso, gracias. Polaca y alemana, disculpa. Wow, qué bueno. Hey. Este piso es original.
Sí. Es original arriba también, o sea, este como todo esto. Solamente pared nada más. La pared reconstruyeron. Arriba pintado y ya mantenimiento solo. ¿Verdad? A los lados sí reconstruido. Oh, muchas gracias por compartir, sí, agradezco. Vale. A la orden. Gracias. ¿Te llevo? Sí, sí, chévere, gracias. Oh, ¿puede tener eso o no? No puede tener, ¿verdad? Sí, para seguirlo. Sí. Bueno. Esa es ¿sí? Gracias. ¿Sí? Yo creo por con memoria, o sea, como recuerdo. Gracias, gracias, muy amable, gracias. Ah. Gracias por tu visita. No, vecino, gracias. Aquí estamos a la orden. Gracias, agradezco. Disculpa, yo estoy grabando siempre, agradezco. Gracias, muy amable, gracias, gracias. Gracias a ustedes, gracias. Ah, perdón, disculpe. Muy amable, gracias. Pasa Benítez, gracias, gracias. Y me recomendó abajo, abajo es primero cerveza que hicieron. Voy a conocer. Permiso. 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 ¿Puedo conocer arriba? Yo comí arriba y me dio que como así es primera cerveza. Permiso, gracias. Permiso, disculpa. Buen provecho. Arriba me dio que aquí hicieron primera cerveza de Venezuela. Oh, historia, ¿eh? Oh, increíble, ¿verdad? ¿Y hicieron aquí o no sé dónde hicieron? O sea, aquí vendieron cerveza, primera cerveza de Venezuela. La hicieron. Oh, aquí. Ajá. Oh, gracias. Oh, increíble. Perdón. Oh. Historia. Todo es historia. Deco, muchísimas gracias, agradezco. Deco, gracias, gracias. Oh, increíble. Perro tradicional de México. Increíble. Hicieron cerveza allá abajo. Y señor me dijo que por allá en la discoteca ahora mismo, principal. No puede entrar, pero es una olla grande. E hicieron como cerveza también. Ah, gracias. ¿Era? Dice cerveza tomar. Aquí empezó. Todo cerveza de Venezuela. Ya conocimos Colonia Tovar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bonito, qué bonito. Ay.